Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos: ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, verdad? Basta que uno se pueda. 18 entre 2 es 9, 12 entre 2 es 6, 27 entre 2 no es exacta la división, y eso se sabe porque no termina en par, por eso. Baja como está. Acá todavía hay un número que se puede entre 2, que es el 6, así que de nuevo. Los que no se puedan dividir entre ese 2 solo bajan. Ahora 6 entre 2, 3. Ahora sí acá ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3. 9 entre 3, 3. 3 entre 3, 1. 27 entre 3, 9. Todavía se pueden entre 3. Acá entre 3 queda 1, los 1 solo bajan y 9 entre 3 es 3. Todavía hay uno que se puede. Los 1 bajan, ahora 3 entre 3 queda 1. Cuando al final así hay puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó por acá: 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12 por 3, 36, y 36 por 3, 36. 108 y listo respuesta ahora esa respuesta se puede escribir también de otra forma a este lado aparece 2 y 3 así que se coloca una sola vez cada uno con multiplicación 2 aparece acá dos veces por eso exponente 2 en cambio el 3 aparece tres veces así que Así también se puede escribir la respuesta.